a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, se nos ha dado a nosotros la oportunidad y el honor de, por parte de la Oficina de Naciones Unidas en la lucha contra la droga y el delito, de ser parte y ser los anfitriones de este evento, este taller regional, que aglutina a distintos profesionales tanto del Caribe como de Centroamérica en un tema que desde hace mucho tiempo ha tenido muchísima relevancia para el país en el ámbito de las drogas y las adicciones, particularmente por tratarse de un tema que se enfoca hoy por hoy al género de la mujer, especialmente el tema de la intervención empírica en trastornos por uso de sustancias en mujeres y niñas desde una perspectiva de género. Guatemala, como lo he dicho en otras ocasiones, tiene muchísimas necesidades en este ámbito de las drogas y las adicciones, y las mujeres no escapan a ese fenómeno. Razón por la cual SECATID, gracias al apoyo de 1DC, ha tenido la posibilidad de ser sede de este taller regional, que es muy importante en ese contexto de las drogas y las adicciones, si partimos de la base y de la premisa que el tema de las adicciones es un tema que se encuentra alocado directamente en el ámbito de la salud. Y como les repito, Guatemala está muy urgida de poder generar capacidades de recurso humano y de capacitación y profesionalización para de esa forma poder replicar buenas prácticas y metodologías en ese ámbito de las drogas y las adicciones, en este caso especial alocado directamente para el tema de la mujer, y fortalecer así esas capacidades y atender esas necesidades que tanto tiene Guatemala. Bueno, uno de los planes concretos es que actualmente estamos trabajando en una política pública sobre drogas, en donde se están abordando distintos temas. El tema de género es precisamente uno de ellos, precisamente por la información que hemos logrado obtener nosotros de manera directa a través de esa actividad que se lleva a cabo en el Centro de Tratamiento Ambulatorio, que es el único centro de tratamiento ambulatorio con el que cuenta Guatemala, no residencial, lamentablemente, sino ambulatorio, para tratar temas de adicciones en la familia en términos generales, que van desde jóvenes, adolescentes, y mujeres, padres y las familias en general.